Biografía. Kazuo Ishiguro nació en Japón, pero con apenas 6 años su familia se trasladó a Londres, Inglaterra, donde terminó fijando su residencia y adquirió su nacionalidad. Desde los 5 años a los 12 estudió piano. En 1978 se graduó en inglés y filosofía por la Universidad de Kent. En 1978 obtuvo el máster de escritura creativa. Comenzó a hacer guiones para series de televisión y pequeños relatos. Después vinieron sus novelas, que se caracterizan por una psicología de angustia y recuerdo del pasado. Con escasos personajes y un hilo argumental débil, muy al modo oriental, el Japón de la posguerra, el nazismo y los periodos anteriores a la Segunda Guerra Mundial son los temas más tratados en sus obras. Ha recibido los más importantes premios literarios, como el Premio Nobel de Literatura en 2017, el Premio Booker, el Premio Whitbread, que es el mejor autor Nobel británico del año, y su obra ha sido traducida a 28 idiomas. Al principio de todo, antes de oír del libro de Nunca me abandones, jamás lo había oído en mi vida, refiriéndome a que si no me lo hubieran puesto a leer, probablemente no lo conocería hasta que lo busqué para conocer más de él. Me enteré que había una película basada en este libro, que además no conocía al autor del libro, que sé que no soy el tipo de persona que lee mucho y tiene conocimiento de ello, pero siempre me han puesto a leer de todo tipo, y que más sin embargo nunca había tenido la oportunidad de conocer un libro como este. Que no solo fue un premio Nobel, sino que para mí está muy bien diseñado, creado e imaginado. La historia te atrapa desde el principio, por lo mismo pienso que está bien diseñado. No es como un libro corriente y comercial, que generalmente usan las mismas bases para crear una historia. Para mí en especial me parece interesante la forma en que convierten la ciencia ficción en algo que se vería tan real y posible, que uno siente que se da en la realidad. Nunca me abandones nos transporta a un pasado distópico, a un internado en Hailsham tras la Segunda Guerra Mundial, en el que conoceremos a Katy, Tommy y Ruth, y nos embarcaremos en la historia de estos tres personajes vistos a través de los ojos de Katy, quien ya adulta recorre los campos de Inglaterra con su carro por los traslados a los que se ve obligada por su trabajo. Y recuerda la época en que la amistad con sus amigos era lo más importante y cómo poco a poco fueron creciendo, convirtiéndose en adultos, dejándolo atrás las preocupaciones propias de adolescentes para iniciarse en las relaciones sexuales y en su paso a la madurez. Todo ello embarcado en un triángulo de amor y amistad que les acompañará hasta que el destino que tenían marcado desde su nacimiento se presenta ante ellos, un futuro que siempre habían conocido, pero no habían aceptado con resignación, y el que toman conciencia demasiado tarde. Nos encontramos así con una novela que mezcla la ciencia ficción y el relato de iniciación juvenil, con el drama y la novela victoriana típicamente británica. El relato se podría dividir en tres actos fundamentales, unidos a través de la narración de Katy en el presente. Una primera parte en la que nuestros protagonistas se encuentran en el internado de Hailsham, en los primeros años de su adolescencia. Allí únicamente se dedican a estudiar y a cultivar sus dotes artísticas. En estos años donde Katy, Tommy y Ruth se conocen y se convierten en amigos inseparables, Kazuo Ishiguro confía en la inteligencia del lector y no utiliza la narración de Katy para dar una explicación detallada de lo que está pasando, sino que es a través de conversaciones y pequeños detalles como nos van revelando los secretos de Hailsham y de sus internos. Una segunda época en The Cottage, en la cual los tres protagonistas en plena juventud descubrirán el sexo, las relaciones de pareja y comenzarán a ser plenamente conscientes de lo que les espera. Las dudas sobre su condición y qué camino elegir serán las claves de este periodo hasta que un pequeño acontecimiento desequilibra la balanza de su amistad y desencadene la separación de los tres jóvenes.
En tercer lugar, se encontraría el periodo adulto, en el que el trabajo de Katy le lleva a reunirse con sus amigos Ruth y Tommy de nuevo, y propicia su último reencuentro en el que saldrá a relucir todo aquello que se oculta en su pasado, y definirá finalmente la relación entre ellos. Mientras escribo la reseña, me entra la curiosidad y decido buscar la canción que da título a la novela. Y tras una breve investigación descubro que fue creada específicamente para la película basada en el libro. Y no sé si sentirme contento o triste porque esto hace que consiga separarme de esta historia tan descorazonadora, oscura y triste, que me ha calado tan profundo. Pero por otra parte, he llegado a sentir a Kat, Ruth y Tommy a mi lado, como mis amigos, casi como parte de mi familia, y me da pena separarme de ellos. Así que vuelvo a escuchar la canción y me imagino mirando a Katy por la ventana de su habitación, bailando sola abrazada a una almohada, y la acompaño en sus viajes en carro por la campiña inglesa escuchando la canción. Y pienso que aunque ya no estén conmigo, siempre les voy a tener un pequeño hueco reservado en mi memoria. Y le doy las gracias al señor Ishiguro por conseguir algo difícil hoy en día, crear una literatura que te hace pensar, que te llega al corazón, que siempre le acompaña. Gracias por su atención. Lentamente, Trepa.